Aquí estamos en javierzolorzano.com, Gracias que de repente se aparece aquí con nosotros. El tema de la pobreza, el por qué el tema de la pobreza por el informe que mandó el INEGI del ingreso de las familias y por el informe del CONEVAL. Eh, hay muchos otros asuntos. Déjeme dentro de los otros asuntos abrir un pequeño paréntesis que no me quiero quedar con las ganas de conversarlo con usted y de compartirlo. El día martes en la tarde se reunió el gabinete con el gobernador del Estado de Michoacán, Leonel Godoy. La reunión yo creo que estuvo bien. ¿Por qué razón? Porque tampoco podemos vivir en la tensión constante entre el gobierno federal y los gobiernos estatales, como es el caso del gobierno estatal de Michoacán, como es el caso del gobierno estatal de Sonora o el gobierno de la Ciudad de México con el famoso tema. Digo famoso, no, no lo quiero este, infravalorar, sino es un gran tema, con eh, las versiones que hay entre la Procuraduría General de la República y la, Procuradur la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal sobre el secuestro y asesinato del de, hijo de Alejandro Martí y de, del joven Fernando, y del joven Martí y del joven Equiwa, entre otros. Ya saben que hay dos versiones. Pero bueno, estos momentos de tensión no le vienen bien a nadie. Entonces, hago un pequeño paréntesis, que empiezo, ya estoy cerrando, sobre el tema de que eh, yo no sé, y lo digo de bote pronto, si la mejor manera de enfrentar un conflicto tan serio, un problema tan grave como el de la familia michoacana, sea teniendo un secretario de gobernación que se envalentona y que poco falta para que le diga a los de la familia michoacana, nos vemos a la salida en el callejón, güey. Y si te parece ahora, ley nos vemos. Es obvio que es el secretario de Gobernación y es obvio que no puede moverse de la manera en que yo le estoy diciendo. No puede moverse de esa manera el secretario de Gobernación. El Secretario de Gobernación debe de tener otros derroteros para moverse, debe de tener otros pensamientos, e incluso otras estrategias. No creo que sirva de mucho envalentonarse, porque al fin y al cabo, quien puede acabar perjudicado de este envalentonamiento puede ser la propia sociedad. Pero bueno. Hagamos un punto y aparte, pero no quería dejar de comentarle esta parte que me parece tan fuerte que se suscitó el martes en la tarde. Bueno, ¿qué pasa con el tema de la pobreza en México? Mira, ya sabemos que las, las cifras pueden ir de un lado a otro lado. A veces las cifras son diferentes por intenciones abyectas o intenciones diferentes, pero muchas veces las cifras pueden ser diferentes porque los instrumentos de análisis, las metodologías son diferentes. Entonces, si yo le digo hay 50 millones de pobres, puedo tener razón. Y si yo le digo que hay 80 millones de pobres, puedo tener razón. Sin embargo, aquí lo más importante del asunto es que las cifras puedan tener una concordancia por un solo motivo, para el diseño de la mejor estrategia. Para el diseño de la estrategia que permita que con base a una realidad que significa determinado número de personas en situación de pobreza, esto pueda permitir diseñar estrategias que alcancen a todos. Se está haciendo un trabajo o no se está haciendo un trabajo? Esto es muy importante verlo. Sí se está haciendo un trabajo. ¿Qué es lo que sucede? Que no necesariamente el trabajo, hoy lo platicábamos con un profesor de la UAM, no necesariamente el trabajo está haciendo el trabajo indicado. Fíjese lo que decía la jornada esta semana, dice la jornada, este, funcionan los planes, pero hay más pobres. Entonces, lo lógico sería, bueno, van a bueno, la jornada está ironizando y jugando con lo que le dicen, pero lo que le quiero decir es: pues si funcionan los planes de más Pobres, no están funcionando los planes. Pero en sentido estricto, es una paradoja, porque algunos planes sí están funcionando, pero lo que sucede está en que las estrategias globales están pasando a segundo plano porque se está yendo fundamentalmente al tema asist asistencial. ¿Qué quiere decir asistencial? Yo voy y le resuelvo el problema a alguien, yo voy y le resuelvo el problema a esta otra persona. Pero se lo resuelvo al cabo de un periodo de tiempo. No hay una política que cubra toda esta cuestión que tiene que ver con la pobreza. Más bien se van resolviendo como los planes en lo general. Bueno, sí, la gente está este, recibiendo algunas ayudas, etcétera, pero no se está haciendo un plan que sea una columna vertebral, una forma de vida diferente para la gente en situación de pobreza. ¿Cuántos pobres hay? Yo veo muy difícil eh, que, que la cifra sea menor a los 50 millones de pobres. Muy difícil. Porque acuérdense que hay otros niveles en relación a la pobreza. Está la pobreza per se, pero está también la pobreza extrema. Y la pobreza extrema, que lo, lo que son las cosas, ha estado en una especie de, de, de montaña rusa sub y baja. Ahorita está de nuevo en su en proceso de crecimiento y puede estar alca alcanzando, después de andar en los 14 millones de mexicanos, mexicanas en pobreza en situación de pobreza extrema, puede andar ahorita sobre los 14, sobre los 18 o los 19, quizás hasta 20. Y a eso agreguele el otro nivel de pobreza generado por innumerables variables. Una de ellas el desempleo, otra el aumento en el, consumo, en el, en el costo de los alimentos, aumento en el transporte, por, por lo tanto aumento en el diésel y en todos los instrumentos estos de los combustibles, aumento en la vivienda, todas estas variables lo que le generan es una circunstancia diferente a la economía familiar. Bueno, ¿dónde está la solución? No lo sé. Yo creo que para eso están los que se deben de dedicar a esto, ¿no? Ironizamos diciendo, bueno, son los economistas y desde que hay economistas hay problemas económicos. Pero más allá de la ironía, yo creo que sí hay algo que supongo que a usted le queda muy claro. La solución está en la práctica concreta, en las familias. Son las familias mexicanas las que están resolviendo el problema. Lo hemos venido diciendo estos días. Las familias mexicanas que cuando alguien se queda en el desempleo o tiene problemas, lo acoge, lo mete a su hogar. Si es un joven, el joven deja de vivir solo para venir a vivir con la familia. Si es una pareja, pues, si, se viene a vivir con la familia, con el papá, ¿no? El papá, o, o la ayuda de todos, ¿eh? Porque eso así funciona. El gran sustento, lo vuelvo a decir, de la economía mexicana, no crea que son las grandes empresas, Telmex, Pemex, no, no, no. El gran sustento es la familia mexicana, que quién sabe cómo le hace pero siempre acaba por resolver estos problemas. Quién sabe cómo le hace. Algún día va a llegar pues hasta acá el agua, ¿no? Y a lo mejor ahí sí ya va a estar complicadísimo. Lo que es un hecho es que si algo cuestiona tanto el estudio del INEGI, tanto el estudio de la CONEVAL como los muchos otros estudios que se están dando los de la UNAM, por ejemplo, son realmente importantes los que se están haciendo en muchas instituciones de educación superior e incluso en dependencias como la Sol. Si algo están cuestionando es que hay algo que no está saliendo, algo que está realmente fuera de lugar y eso en buena medida es el modelo económico porque el modelo económico no está dando una nueva perspectiva. le planteo lo siguiente para concluir nosotros traíamos una crisis económica no lo olvidemos veníamos de circunstancias muy difíciles había un control de la inflación pero no había créditos había el gobierno estaba muy, sumamente contraído no tenía manera de gastar porque no tenía buena medida de dinero y a esto agréguele que viene la otra crisis la económica la que viene del norte. Entonces se juntaron dos circunstancias, una ya de por sí muy enquistada, muy difícil de resolver, y la otra que viene también en función de la forma en que se desarrolla la economía estadounidense, y en buena medida la, la economía, me atrevo a decir, empresarial del mundo entero, la avaricia de los empresarios. ¿no? Bueno, lo que es un hecho, insisto, es que el modelo económico no anda funcionando. Y esto es un gran cuestionamiento. No podemos permitirnos seguir haciendo de los pobres números en lugar de hacer programas para que salgan de ser números y convertirse en seres humanos que al fin y al cabo no olvidemos que todos lo somos y particularmente esta sociedad si alguna obligación tiene el Estado Mexicano la sociedad en su conjunto es evidentemente con los que viven en la adversidad menos tienen o no tienen nada bueno aquí andamos Javier lo esperamos le quiero adelantar algo el viernes vamos a estar en Michoacán eh, vamos a estar en Morelia y vamos a estar recorriendo algunas zonas. Es un estado muy grande, es un estado muy complejo en su orografía, pero ahí vamos a estar. Usted sabe por qué vamos. Vamos a tratar fundamentalmente de ser solidarios y que se vea que hay un interés real, genuino, por saber qué es lo que pasa con la mirada de ellos, que al fin y al cabo los michoacanos son los que están padeciendo la circunstancia tan adversa que están viviendo. Por lo pronto, ahí estaremos el viernes. Mañana aquí estaremos, como todos los días, y como siempre le digo, gracias en nombre de todos y buenos días, buenas tardes, buenas noches, según la hora en que nos vea. Y le reitero, ojalá. No deje de perdernos de vista a lo largo del día. Escuche las opiniones que hoy hemos recogido para sojaviersolozano.com y aquí estaremos el día de mañana. Gracias en nombre de todos, de reitero. Pásela bien. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.